abuelo vino de España, se casó con mi abuela acá, y la familia de mi abuela ya había tenido viñedos y tenían este mismo lugar, mi bisabuelo sería. Y o sea que viene de familiar. Y mi abuelo tuvo un hijo solo, mi padre, que es médico. Y mi padre se casa con mi madre, que es también médico. Y ellos tuvieron tres hijos, dos hijas mujeres y yo. Dos hijas mujeres menores, que se dedicó a una a economía y la otra a medicina. Y yo, que era el mayor y que andaba con mi abuelo para todos lados, entonces naturalmente, así como alguien que en una panadería, un niño que nace en una panadería hace pan, una persona que nace en una bodega hace vino, eso es natural. Yo, de hecho, me dediqué a estudiar ingeniería. Y cuando ya iba en el cuarto año en facultad, me enfermé, me encuentro en un cáncer, me voy a Estados Unidos y a la vuelta, claro, en la quimioterapia aquella de los 90, entonces eran duras y vivías encerrado y entonces necesitaba ver verde. Y bueno, a la vuelta dejé la ingeniería y decidí hacer agronomía. Mi abuelo había fallecido justito antes de yo entrar en ingeniería. Cuando falleció mi abuelo, naturalmente yo seguí con la bodega un poquito. Después siguió mi madre fuerte. Pues en cierto momento suceden cosas de la vida. Mis padres deciden vender la bodega, todo en un mismo año. Mi abuela me regala la parte de la viña que era de ella. Y ahí nace esta forma de hacer vino, de decir, bueno, voy a hacer lo que nos gusta. Y básicamente hacemos vinos que viven muchos años en la botella, se llaman vinos de guarda, vinos que están pensados para comer, o sea que además de ser de guarda son gastronómicos, y que una vez que uno los abre van cambiando constantemente, o sea, si uno pone el vino en una copa y lo toma a lo largo de 2 horas, de verdad el vino a la media hora no tiene nada que ver con el que uno abrió, y a las 2 horas de verdad no se parece para nada a lo que... Entonces hacemos vinos de guarda, gastronómicos y complejos se llaman. Eso es lo que nos dedicamos a hacer. Bueno, a partir de ahora, lo que empieza a pasar es que la uva empieza a juntar azúcares, y las posibilidades de que se desarrolle un hongo que se alimenta de esos azúcares es muy grande. Y ese hongo se desarrolla si hay humedad. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es exponer al sol los racimos, al sol o al aire de costado, ¿no? Entonces, y lo otro que vamos a sacar son racimos que están desuniformes. ¿Ah? Comparamos esto con esto o con esto. Tiene un montón de verdes y rosaditas. Esto, en un momento esto ocurre, empieza a pasar del verde hacia el negro. Se llama envero. Durante muchos meses empezó a producir color y lo guarda sin revelarlo. Y de golpe empieza a revelar ese color que ya lo produjo. Y empieza a pasar del verde al negro. ¿Qué pasa? En este pasaje uno ve los racimos que están menos maduros, que están más atrasados. Y es la última vez que los vamos a ver. Dentro de 15 días van a estar todas negras, pero siempre este racimo va a estar atrasado en la maduración. Entonces, para lograr cierto equilibrio, cierta uniformidad, cierta homogeneidad en los racimos que entramos, se eliminan los racimos que ya sabemos que no van a llegar nunca a madurar. Esto que está acá, que ven que tiene como un color opaco, totalmente opaco, es una cera, se llama pruina, y si la ven ahí, miren cómo brilla. Este brillo que está acá, se lo da la cera igual que antes cuando se ilustraban los pisos. ¿Y qué es lo que hace esa cera? Tiene varias utilidades. La primera es que el agua se queda dentro de la uva y que no se pierda. La segunda, y para mí la más interesante, es esa cera, que tiene cierta carga eléctrica, hace que las levaduras se le peguen
Y eso, cuando uno después rompe la uva y la mete en un tanque, se junta el agua, el jugo de uva que tiene agua y azúcar principalmente, con la levadura y eso empieza a fermentar y a producir alcohol. Entonces, esto que mucha gente lo lava tratando de sacárselo porque piensan que es agrotóxico, pero no, esto es una cera natural de la uva. Y cuando uno lo va a lavar, obviamente el agua corre sin desplazarla porque es una cera que está pegada a la uva, no hay forma. A partir de ahora la uva ya no crece más. Ah, se podrá llenar un poco más de agua o menos, pero ya no va a crecer más. Después que cambió el color, después del envero, la cáscara queda rígida y fija. Y a partir de ahora, entonces, básicamente lo que estamos buscando es esto. Esto jamás va a madurar. Ah, y le va a dar gustos muy verdes. Y se ponen más verdes todavía durante las maceraciones largas que hacemos nosotros con las cáscaras. Se pone sumamente verde. Entonces, si hubiese muchos de estos racimos, no nos deja hacer lo que queremos. Tenemos que adecuarnos a lo que nos dio el año. Haciendo esto, nosotros regulamos un poquito más lo que nosotros queremos. Obviamente el año manda siempre, ¿no? Un año malo es un año malo, un año bueno es un año bueno. Eso no hay con qué darlo. Yo creo que en Uruguay, mucho del vino tiene la personalidad de la familia que está atrás. Es una característica de Uruguay. Los tamaños de las bodegas son de tamaño humano y aún las grandes está la familia atrás. O sea, aún cuando uno va a una bodega grande está toda la familia atrás. Eso es una característica típica de Uruguay. Uno va a otros países y eso pasa menos. Entonces, el vino en Uruguay es bastante menos industrial y, si querés, tiene eso de autor, de en general de Y hay bodegas donde los dueños tienen participaciones mayores en la viña, en la bodega, en las ventas o en la administración. O sea, en alguno de esos lados pesa más. Y eso caracteriza a la bodega de alguna forma, es una forma de clasificar la bodega. En general, cuando uno hace cierta cantidad de litros, uno pierde un poco el contacto con lo que está produciendo. Y eso es una escala gradual que se va dando. O sea, hay una diferencia clara entre 1.000 y 30.000 litros. Entre 30 y 100, entre 100 y, yo qué sé, 500.000, entre 500.000 y 2 millones. O sea, hay una diferencia donde uno va perdiendo el seguimiento, naturalmente. Aún así, Uruguay, con bodegas que producen más de 2 millones, uno ve que la gente, que el bodeguero está arriba, o sea, que el dueño está arriba de eso. Sabe, él reconoce su vino. Yo trato de hacer vinos como si viniera alguien de 1870 y supiera lo que sabemos nosotros hoy y tuviera la tecnología que tenemos nosotros hoy y decide qué tecnología usar y qué no, y que eso es lo que trato de hacer. Trato de mantener una clara relación con la naturaleza. Creo que además es una de las grandes ventajas que te da el vino, la relación con la naturaleza. El entender la naturaleza a través del vino y el entenderse uno mismo y el entender a otra gente a través del vino. Sin duda. Hay procesos que se repiten en el vino o en el ser humano. Eso de agarrar algo y poner en un lugar oscuro y que ahí nazca algo nuevo. Y cómo esos procesos tienen sus tiempos y sus formas y los apuros. Y una planta cuando nace hay que nutrirla, cuidarla, no sé, pero después hay que estresarla un poquito. Uno no le puede dar todo a un hijo así porque sí, porque después, o sea, en algún momento hay que estresarlo un poquito. Y entonces, ese tipo de paralelismos en la vida hace que esto sea como algo que se retroalimenta. Uno va y prueba, y viene y prueba, y va al vino y prueba, y después del vino toma en el humano y lo prueba en el ser humano, y va y viene. Thank you.
forma de reconocer Cabernet Sauvignon y es que tiene cara de mascarita, como de máscara de los ojos y la boca. Y además es una hoja que no es plana, es una hoja tridimensional. Si uno la aplanara, se rompe. ¿No? Tiene estas entradas bien marcadas. Esto es el Cabernet Sauvignon. Ahora vamos a ver el Tanat y vamos a ver qué diferente que es. Vamos a llevar esta hoja para así podemos compararla con la anterior. Esto es Tanat. Esto es una hoja totalmente distinta, absolutamente diferente. Vamos a agarrar una hoja de Tanat. Es otra textura, otro color. No tiene las entradas estas. Y los ángulos no tienen nada que ver con el ángulo del Cabernet Sauvignon, ¿no? Se nota bien clarita la diferencia. El hacer vino implica cierta terquedad. Uno planta una plantita, tiene que esperar 3-4 años hasta que eso te dé algo, una uva, que uno la empieza a tratar de entender porque estás plantando esa planta nueva en ese lugar. O sea, uno no conoce a priori el resultado, la tiene que empezar a entender. Y cuando empezás a entender, haces vino. Pero empezás a hacer vino y todavía no estás entendiendo. Hasta que uno logra pulir una técnica para esa uva, que además es una uva que da calidades dinámicas. No solo porque los años son distintos, sino porque la uva se va desarrollando, la vid se va desarrollando y por lo tanto te va entregando cosas diferentes. Entonces imagínense plantar hoy algo, o sea, imagínense que empecemos a preparar la tierra ahora para el año que viene, en septiembre, plantar algo. Nos va a dar algo, una uva interesante, no antes del 2024, que nosotros la vamos a tratar de entender y hacer vino, y recién cuando la vamos a entender van a pasar 3-4 años más. Estamos hablando que antes del 2030 no vamos a lograr el potencial que nosotros quisiéramos. Hay que ser medio terco para hacer eso. Y además eso es algo muy caro. Y lo otro. Uno planta algo hoy y no sabe qué moda va a haber dentro de 11, 15, 20 años. Y esas modas van cambiando. Entonces, uno se vuelve una persona terca, una persona que busca equilibrios todo el tiempo, uno busca balances, busca armonía. Nosotros apostamos la vida, nosotros apostamos, jugamos con la vida entera. Uno hace un esfuerzo enorme y se da cuenta que entiende poco. Nosotros entendemos muy poco de vino. Nosotros, los que estamos haciendo vino, entendemos muy poco. Creo que una persona tendría que vivir 500 años para entender algo de vino, para realmente empezar a darse una idea de qué estamos hablando. 500 años sería un tiempo que nos permitiría saber de vino. Se instalaron acá viniendo de Italia en 1910 como italianos con una granja, ¿no? Acá en mi casa había viñedos, había frutales, animales de todo tipo, bueno, la típica granja italiana.
Y bueno, los abuelos empezaron a trabajar y a plantar en estos terrenos, que hoy son los mismos que estamos cultivando nosotros. Y bueno, los abuelos arrancaron con la bodega, después que tuvieron el viñedo, a hacer algo de vino. Recién en el año 24 se hicieron las primeras cubas. En aquella época, cepas. El famoso arriague, que la uva que hoy conocemos que no era arriague, era estanat, porque en Uruguay por muchos años, más de 100 años, se conoció como la variedad de arriague, que fue el que introdujo la variedad al Uruguay. Así que mi abuelo falleció sin saber que lo que tenía plantado era tanat. Mi abuelo falleció bastante joven. Mi abuela vivió 101 años, afortunadamente. Que ella vio toda la transición de lo que había plantado el abuelo, que siguió mi padre, y después cuando me tocó a mí, que yo estudié enología y me recibí de enólogo, y cuando me hice cargo de la empresa, tomé la decisión de cambiar el proceso, o sea, ya dejamos ser granja y pasamos a ser un 100% vitivinícola. Y hubo que cambiar el viñedo, y toda la abuela estaba al tanto de todos los cambios lo que habían plantado con el abuelo, ¿no? Yo comencé en un grupo que quería trabajar y pensando en viendo otras realidades, empezamos a cambiar el viñedo, a plantar plantas certificadas, libre de virus, importadas, y bueno, y definir un poco más como que 100% vitivinícola. Y con esas variedades, a los pocos años empezamos a tener uva de calidad, y bueno, y fue todo un transcurrir de tiempo que nos dedicamos al vino fino, ¿no? Durante muchos años hicimos vino de mesa, como decía el abuelo, decía papá, y después hasta que nos definimos 100% como productores de vino fino. El vino nace en el viñedo. Entonces, todo nuestro vino es elaborado con uva propia. Y el primer trabajo que hacemos es producir la uva. Porque si la materia prima no es buena, no vas a lograr un producto. Entonces, el trabajo mayor que realizamos es todo el año en el viñedo. Es tan importante la gente que está en el viñedo como el enólogo que está acá. Entonces, tenemos un equipo de gente que ha entendido. Los enólogos somos muy marcados y hacemos el vino que nos gusta a nosotros, no quizás también que le gusta más el consumidor. Y bueno, yo no soy tan comercial, porque nuestra bodega no es una bodega que te apunte a los vinos tan comerciales, sino vinos más especiales, más de un estilo. Te puede gustar o no, pero es nuestra manera de producirlo. Siempre pensando en la calidad, porque tú cuando pones vino en una botella, nunca sabes si se va a abrir mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, o dentro de un año, o dos. Que tenemos acá y tenemos más de 10 o 12 variedades.
pero sin duda que Tanat es la variedad que Uruguay mejor produce y el clima y el suelo se adapta mejor que en otras partes. Entonces, hacemos mucho énfasis en Tanat, pero yo tengo Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Pinot Noir, Petit Verdot, y un montón de variedades que nos ayuda mucho en el momento a veces de hacer los cortes, hacemos vino más complejo. Son herramientas que tenés dentro de la bodega, ¿no? Como para hacer distintos estilos de vino. Tenemos la parte de espumoso, o sea, lo que en Francia se denomina champagne, acá es espumoso natural porque no podemos usar ese nombre, pero el método es exactamente el mismo. Método elaborado, fermentado en botella. Acá se puede ver el tapón de hielo. Somos muy infieles a la consumidora del vino. Es un poco cómico, pero somos muy infieles. Nos gusta probar muchas cosas. Por más que siempre después volvemos quizá al mismo vino, pero todo vino que aparece por ahí nos gusta investigar y la región y otra cosa. Y bueno, y el mundo, ya te digo, el vino acá, hemos tenido un poco ahora, también mucha caída con los controles de consumo, el que trabaja, el que maneja, eso, cero alcohol nos ha pegado muy fuerte. Fíjate que Uruguay llegó a tener 700 bodegas en el año 70. Hoy apenas somos 160, 170 bodegas. Y vamos decreciendo la cantidad de empresas. Y el mercado se achicó muchísimo. Y nosotros seguimos siempre siendo los 3 millones de habitantes. No cambiamos además y por eso un poco el salir al mercado externo a tratar de comercializar para seguir subsistiendo, ¿no? Si no, tendríamos que salir del sector. Y bueno, mi vida ha sido marcada por la tierra, por el viñedo, por la satisfacción de transformar la uva que producís en un producto final y siempre pensando en buena calidad, ¿no?